Bienvenidos a otra emisión de Notimetro. Queremos contarte las noticias más importantes del sector en un minuto. El juzgado 49 administrativo de Bogotá le ordenó a Transmilenio suspender la construcción por la avenida 68 por la tala de árboles en la zona. Según el Departamento Nacional de Estadística, las zonas del país en donde más aumentó el precio de vivienda en el primer trimestre de este año fue Cúcuta, Villavicencio, Armenia y Neiva. Según Camacol, el sector de la construcción aumentó 69% la empleabilidad en el país. Sigue la alerta por los altos precios del acero. Camacol aseguró que esta situación pone en riesgo 315.000 viviendas que ya se encuentran prevendidas por valor de más de 54 billones de pesos. Gracias por ser parte de este espacio. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde te contamos lo que es tendencia en el sector.